Después de ese primer disco viene el disco, el segundo del grupo, que es Swing On, ¿no? Es Sí, el que ahí esta. es ese Y mismo de con ahí. esta vino un montón de cosas. Nos jodimos con el segundo disco. Lo juro. Sí, Dios mío. Porque el primero fue con mucha promoción, un montón de promoción. No había tanto presentaciones, pero con el segundo. Ay, Dios mío. ese disco pegó, pero, o sea, todos los temas se promocionaron de ese disco al final, creo, porque en verdad tuvo una pegada bien, bien, bien grande, ¿no? Me acuerdo en esa Fuimos muy época afortunados, muy era afortunados. un. Yo me acuerdo de cuando la primera vez que escuché ese disco, era como que cada tema que iba escuchando, o sea, era wow, decía, ¿qué es esto? Era demasiado bueno, o sea, me enganchó Es así un de. álbum, siempre hablemos sobre eso, que un tema, yo pienso que hay algo especial de en qué manera se hacen la lista, una canción. Que termina y que llega a esta, la próxima canción. Recuerda, hermano, que eso es un arte de hacer un disco y no hay muchos que están haciendo discos o álbum en este tiempo. Se ponen un montón de canciones juntos y se ponen afuera muy rápido, pero de hacer un disco, eso es la influencia de nosotros. Gracias a Dios que nosotros hicimos eso en esa manera, que yo era parte de eso porque. Se murió eso, una forma de arte que casi es un poquito diferente. Pero muy afortunado, man, que vivimos eso. Y en ese disco ahí es donde tú también ya coescribes algunos temas, ¿no? Específicamente lágrimas y ya, ¿no? Sí, quería escribir más, pero no tenía mi contrato para como publishing. No era totalmente bueno para mí. Y te digo con toda la realidad. No tenía mucha experiencia, Todavía, hermano, yo escribo hoy, en la sesión, la misma manera que yo escribió en ese momento. Ahora con más confianza en lo que yo hago. Yo no pienso en palabras. Todavía no uso palabra en español. Para mí siempre es música, música, montón de música. Y yo soy ese pájaro que se puede tomar un asiento encima del hombro de un músico y lo canto un montón de ideas y me olvida de todas las ideas que yo cantaba. Es así. Dios sabe más que yo. Me dio un toque, creo. Vamos a ver. Y bueno, y ahí cuando grababas ya y Lágrimas, es como, me imagino que es bien, bien especial un poco grabar lo que tú mismo has previamente escrito. No estaba honestamente, hermano, no estaba enfocado que esto es mi trabajo. No pensaba eso y ni tampoco yo pienso eso ahora mismo. Gracias a Dios, porque el labor es más importante de los créditos. Los créditos vienen después del labor. Cuando tú estás ahí en el estudio, ¿me entiendes? Pienso que sí, era bueno después, pero durante el proceso de oír cómo se va a sonar serio el piano, zapara, ¿qué va a ser el brass? Zapata, puta, pota, patupa, pote, patura, pao. Mucha esfuerzo en qué va a pasar con la producción, qué va a pasar que es bueno para la canción. Como Quincy Jones, que era el papá de nosotros dos, de Sergio y yo, el padre de nosotros, que era, mira, la canción, la canción, la canción. Eso es lo más importante. Si la canción es buena, a veces, hermano, no necesito un cantante privilegiado para entrar para cantarlo. Puedo poner un charro ahí y si tiene promoción, un palo, ¿me entiendes? Eso siempre era el caso, la realidad. Del labor y la dedicación al labor, que es muy importante. Y eso siempre, 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 cada sesión, Sergio estaba diciendo eso a mí, a nosotros entero, pero yo pasé lo más tiempo, ¿entiendes? Trabajando, porque estaba grabando muchos mucho, mucho vocales. Y, esto es un trabajo, tienes que dedicarse 100% así, tienes que dar respeto a esta música.